Shalom, 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 Braja. Vamos a continuar esta serie de conversos y conversión. En este video vamos a estar hablando acerca de las pruebas o evidencias documentales de la conversión. Es decir, vamos a ver cómo comprobar si una persona convertida tiene una conversión válida. En la situación que describo, no hay testigos ni una teudá, que es un certificado de conversión. Pero antes de esto quiero mencionar en particular en este video, porque me vino a la atención la gravedad de un niño que simplemente tiene 2 semanas de nacido y de verdad está en un estado delicado, y pedimos al Eterno que tenga una Erdefuash Lema, una recuperación completo. Los padres, obvio, le dieron el nombre de Andrés, Andrés, y hijo de Bárbara, que tenga lo que es una recuperación inmediata, que el Eterno tenga merced sobre él y sobre sus padres, y que permita el Eterno tenga una sanación completa de su corazoncito, y que los soplos se desaparezcan, y que el Eterno permite que haya una buena nueva, una buena noticia como resultado del mérito de hacer este video, en mérito de que tenga una recuperación completa. Y todos que esperan este video, únese conmigo a decir amén. Amén. Bueno, como un gentil que tiene una conversión válida, la situación que describo, que vamos a describir abajo, no hay testigos ni una certificación de conversión. ¿Puede acaso un documento tal como una certificación que una persona es un shohet? Un shohet es una profesión que ejerce lo que es un judío normalmente. O la de un o otros documentos similares que requieren similar tratamiento, puede ser usado en lugar de un certificado. Pero, por ejemplo, hablamos del shohet, pero podemos hablar también de lo que es un certificado de un mohel que le ha hecho la circuncisión. Podemos hablar también de, por ejemplo, de un casamiento, un casamiento que se ejerció. Pero hay muchas formas que este punto va involucrarnos en este tema. Sostén esto en mente cuando estamos tocando el tema del certificado de un shohet. Una analogía es dicha de un judío quien huyó a Europa durante la Segunda Guerra Mundial y era incapaz de tomar su certificado de nacimiento con él. En sí tuvo un diploma de universidad, transcripto de los detalles pasado de orden, lugar, hecho de nacimiento, donde menciona el hecho de su nacimiento. Sin embargo, en los casos que vamos a hablar concerniente a un convertido, a un guer, veremos que la fuente es la cual nos ayuda a responder a las preguntas que hemos presentado. ¿Puede un certificado de un shohet, digamos, un certificado de un rabino, perdón, de un guer, ser usado en lugar de testigos para atestiguar a la conversión? Estamos hablando de un nivel secundario. El Rema, en su comentario sobre Yoredea, capítulo 1, indica: la costumbre es no permitir a cualquier contratar un shohet, un shohet, no sea que recibe permiso de un rabino calificado, que conoce, número uno, que eres experto en las leyes de Shejita. Número dos, él tiene que tener la experiencia práctica de Shejita, de poder matar a los animales. Un shohet es uno que mata a los animales para que sea la carne calificado. Él tiene que tener experiencia, por lo tanto podemos confiar sobre un shohet sin chequear sus credenciales primero, por causa que asumimos que él está en la profesión y él tiene que haber recibido permiso. Algunas comunidades son estringentemente impidiendo el documento de un shohet. Esto es llamado Kitab Ra'aya la Shejita, o y comprueba
que él recibió permiso y obvio entrenamiento. Este es el tipo de documento que ha sido dado a una persona que atestigua, ha hecho que él es un shocket, que es certificado y es problemático. La pregunta que trataremos concerniente al converso, al convertido al judaísmo, quien llega a ser un shocket, es un poquito más complicado. Esto surge en aquellos países que no son particularmente acerca si sea o no de su ciudadanía se convierta a otra religión, o por tanto no castigará tales, entre comillas, herejos o convertidos. Asimismo aplica uno que logra ser un sofer, uno que escribe la Torá, o un rabino aún en lo que es divorcio, o un moré. Esto aplica en muchas áreas. Si un ger califica como un shohet confiable y es dado un documento certificado, ¿pueda ella testificar que él realizó una conversión válida? En la ausencia de los testigos de la conversión, ¿puede servir en lugar de testigos sin una duda se levantó acerca de la validez de su conversión? Si hubo una duda, se podría traer este como documento. En otras palabras, estamos considerando un caso donde el ger fue de una comunidad a otra, era conocido que él no era nacido judío y él mantuvo que en el pasado tuvo una conversión válida, y ahora la nueva comunidad pone en duda o pregunta si hay otro documento que puede satisfacer el hecho que de verdad lo tienes. Si él preguntó por prueba de tal y no puede traer pruebas, ¿puede él ofrecer su certificación de Shoher o Shejita y ser esta considerado como prueba actual de la conversión? En mi opinión, este documento puede ser aún una prueba más fuerte que los mismos testigos. Aunque testigos en un Beit Din no pueden entregar testimonio por escrito, este documento que comprueba su habilidad en el campo de Shejita, es decir, otros campos como Moel, Sofrim, Rabino, etc., también sería por igual, que realizó Shejita delante de un Beit Din. Puede ser que aún sea un menor de edad, testifica que vio que el Ger era examinado y hallado a ser un experto, y también sería evidencia válida. Aún no es claro si un adulto puede testificar lo que vio como un menor. Por ejemplo, puede testificar que cuando él era un menor, él vio un certificado de Shejita que fue firmado por un rabino. Puede ser un solo, si trae a otro testigo, él puede ser creído. Lo que queda por aclarar es si podemos todavía aceptar el testimonio de un converso viceversa, de lo que vio antes que era él o ella convertido, o se convirtió. El Talmud en Ketubot 28b presenta una interesantísima discusión sobre este punto en Ketubot 28b. En todos los casos, si él no era judío y se convirtió, él no es creído con respecto a lo que vio antes de ser convertido. Rabino Yohanan ben Broja dice: él es creído, ¿y sobre qué es basado esta su diferencia de opinión? La posición del primer Taná es uno de los antes autoridades que pasaba la ley oral de maestro discípulo, es uno de los primeros anteriores más antiguos Taná, que siendo que él no era judío al tiempo que él no prestó atención específica a los detalles, siendo que los asuntos no lo pertenecía a él, Rabino Yohanan ben Broja, su posición es que siendo que tenía en su mente a convertirse, él prestaría atención especial a ella, y por lo tanto, todas las opiniones consideran que la halajá a ser como la primera Tana. La opinión del Rabino Yohanan es difícil de comprender y entender, porque asumimos que él tenía en mente convertirse al tiempo que él testificó varios casos. El Bet Yosef
explica que la primera opinión mantiene que aunque él tenía la mente a convertirse, siendo que no era judío, él no es creído de haber sido exacto en testificar en cada detalle. Ahora, Bach interroga este pasaje talmúdico y refiere a un Mishnah en el Tratado de Shabbat, la cual es también citado en el Shulchan Aruch Orach Haim 39a, que aún un esclavo es confiado sobre su valoración de dónde la frontera del Shabbat termina, la frontera del Shabbat termina. El Prisham explica la diferencia. En el caso de la frontera del Shabbat, que su testimonio no es necesitado, siendo que podemos medirlo nosotros mismos, esto es solo donde testimonios actuales es requerido, que un esclavo o un convertido no es creído, porque él no tendría razón de prestar atención a los detalles particulares que no le pertenecía. En resumen, ¿qué es lo que dice acá? En resumen de todo esto, si el rabino quien firmó el certificado fue un experto en su campo y si hubiera subsecuentemente morido, podemos creer con respeto a lo que vio mientras que no era judío. Sin embargo, si el rabino aún está vivo, él debe ser consultado y en la mayoría de los casos se puede confiar a tal documentos como evidencias indirectas. Y es aquí donde vemos que estos documentos sirven. Ahora, donde los testigos todavía viven y otros testigos, se puede llamar y pedir por estos testigos a venir. Eso es un perfecto ejemplo donde documentos certifican, pero esto no contesta la razón por la cual se utiliza la idea de un certificado para la conversión. El certificado de la conversión, llamado una teudá, testifica o da a testigo el hecho de que esta persona ha pasado un proceso de conversión bajo las personas mencionadas en ese certificado. Es por eso que yo, cuando hacemos conversiones, sea halájicamente o con un beten reconocido, lo que yo le urjo, le sugiero a los candidatos, a los conversos, que hagan muchas copias de su teudá de conversión. Porque si se le pierde uno, por seguro el rabino que se lo dio no lo tiene. Y quizás si pasan los años se olvida que él se le ha dado la conversión. Por eso, documentos es muy importante de guardarlos. Obvio, en un clima donde la conversión al judaísmo apeligra a la vida, con mucho más razón hay que aguardarlo con más seguridad. Bueno, este ha sido una clase breve en continuación de las clases de los conversos y la conversión, y vimos lo que es los documentos. En la próxima vamos a entrar en lo que es el asunto de casando una madre y una hija. Es decir, casando una madre y una hija. Hay varios asuntos problemáticos en esto. Y esto lo veremos en el próximo video. Estamos continuando, tenemos una serie de aproximadamente, para dejarte saber, como 25 videos sobre este tema, un poquito más de 25, para que tenga un concepto muy amplio de todos los aspectos de la conversión según la halajá, para que ustedes sepan y no estén ignorantes. Recuérdase desde el principio de estas series que mencioné, lo que la boca prohíbe, la boca lo permite. Cuando usted pase por una conversión halájica o reconocido por Israel, y usted tiene pareja y se casaron, le dieron ketubá, todos esos documentos es muy importante de guardarlo. Lo que usted dice con su boca se puede prohibir o permitir. Una vez que usted pasa el proceso de conversión, recuérdese, Aní Yehudí. Aní Yehudí. El papel no le hace usted judío o judía. Usted es judío o judía
y el papel testifica del hecho que usted lo es. Es todo. No es más nada que eso. Ahora que tenemos el Estado de Israel y se ha complicado mucho más los requerimientos legales para aquellos que quieren hacer aliá a Israel, obvio, esto es más complejo. Y es por esto que yo le digo a todos los líderes de los caminos de Israel por todo el mundo que mantener lo que es registros de copias de todos aquellos que se han convertido es importante para el bienestar de las comunidades que se está estableciendo desde su principio. Y le deseo a muchos de ustedes y a aquellos que ustedes han querido unirse a nuestra afiliación Los Caminos de Israel, nos puede enviar un correo pidiendo la solicitud de tal. Baruch atah Adonai Elohim mekam shehakol nehiyah bibro. Quiero decirle que en Chile y en diferentes partes del mundo, aún en España, los caminos de Israel, aunque no hemos hecho mucha publicidad, está creciendo. Esto no significa que en sí la entidad de los caminos de Israel en Estados Unidos está creciendo. Esperamos que podamos abrir lugares aquí en la Florida, mucho más, y en Texas, y en California, y en Colorado, y en todos los países o estados de Estados Unidos donde hay hispanos que quieren unirse y ser afiliados a los caminos de Israel. Obvio, eso necesita personas que están comprometidos y comprometidas con lo que es el judaísmo, que han pasado por lo menos un proceso de conversión o retorno halájico. Y una vez que este movimiento toma una fuerza de nivel global, créame que ahí es donde vamos a apelar al Estado de Israel y decirle: estos todos son Yehudim. Y de esta forma, así como reconocieron los movimientos conservadores, reformistas, van a reconocer la tradicional Sefaradim de los caminos de Israel, Daje Israel, Ways of Israel en inglés, y espero que se unen rabinos de la misma forma de pensar. No tengamos miedo, estamos simplemente comenzando. Y con la ayuda del Eterno y con la ayuda de cada uno de ustedes que ven lo que estamos viendo, recuérdese simplemente en Brasil, Tambón, Brasil, 17 millones de anusim. Bastante. Estamos simplemente comenzando. Si tuviese un socio, y esto se lo tiro a ustedes, que vean, un socio que desea respaldarnos en un nivel global, no estamos hablando de poco dinero, comuníquese conmigo. Con lo poco hemos hecho mucho, y con un poquito más podemos hacer lo que sería lo milagroso. ¿Por qué no sea socio con los caminos de Israel? Vamos pronto, con la ayuda del Eterno, lanzarnos con lo que es servicios virtuales. Pero antes vamos a poner los parámetros halájicos en la cual nos permite hacer esto. Le deseo a cada uno de ustedes muchas bendiciones de todo mi corazón, que el Eterno les sigue causando deseo de unirse al pueblo y que se une no simplemente porque es algo popular, porque como sabemos ya no es popular ser judío, qué bueno, pero la realidad es, podemos decir Ani Yehudi, Am Israel Hai, sea parte con los caminos de Israel, sea parte del pueblo de Israel. Shalom, shalom.